el mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad. Les saludamos desde este su espacio con los ojos de María. En esta tarde del lunes 17 de mayo del año 2021, vamos avanzando en el mes de María, en el mes de la Madre, en el mes de Nuestra Señora de Fátima, María Auxiliadora, la Visitación de María. Es un mes marcadamente mariano. Y por eso pues saludamos hoy a todos nuestros queridos oyentes con las manos, con los ojos de María. Como saben, estamos siempre bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zaida Cárdenas, que está prestándonos su servicio en los controles. Les saluda cordialmente quien les habla desde Caracas, desde los estudios de radio Nuestra Señora del Encuentro, NSE, Caracas, en La Floresta. Hermana Luz Miriam Giraldo, acompañada también por Oriana Calderón. ¿Qué tal, Oriana? Bienvenida hoy también. Gracias a Dios, el lunes pasado no pudimos, pero hoy estamos aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios, hermana. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, rezando mucho, pidiéndole a la Virgen que nos bendiga siempre. ¿Y tú, mucho estudio? Sí, bueno, en nombre de Dios todo, siempre. Exactamente, en nombre de Dios todo. Pues, amigos oyentes, recordemos siempre las palabras del Evangelio. Oh María, que te reconociste la esclava del Señor, enséñame a consagrar toda mi vida al servicio de Dios. María Santísima, la esclava del Señor, pero esclava por amor. Una esclava que se donó completamente a su Señor y que fue receptáculo, fue fiel reflejo de lo que Dios quería de ella. Un alma que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Oriana, ¿tú te has puesto alguna vez a pensar hasta dónde podemos llegar si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo? No, hermana, de verdad nunca había pensado en eso, pero muy lejos. Pues ciertamente, porque el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo mueve, el Espíritu Santo inflama, enciende, da fuerza, da aliento, es el Consolador. Ayer celebrábamos la ascensión del Señor y nos prometió su Espíritu Santo. Hoy vamos en este programa, en este espacio, a ver, según el modelo que nos deja la Santísima Virgen María, hasta dónde podremos llegar si nos dejamos guiar por el Divino Espíritu. Así que no se vayan, amigos oyentes, ya regresamos. Oh María, quien te halla, halla la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Bien, ya siendo las 5 y 10 de esta tarde, 17 de mayo del año 2021, comenzamos entonces con el tema alusivo a hoy, en este su espacio con los ojos de María. Estamos en la novena del Espíritu Santo. Vamos a ver de mano de la Virgen María cómo podemos dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestro ser para que Él pueda hacer las obras grandiosas que quiere hacer en nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar el fruto de un Ave María. ¿Cuántas veces nosotros rezamos el Ave María y a veces ni nos fijamos en qué consiste? Repetimos el Ave María o el Padre Nuestro, cualquier oración vocal, como si fuéramos loritos. Y realmente la oración es muy importante que la tengamos pues con ese sentido que debe ser pronunciada. Vamos a ver el fruto de un Ave María en un sencillo ejemplo. El doctor Hugo Laemmer, un sabio muy conocido, pertenecía a una secta protestante. Un día un amigo, un sabio sacerdote católico, le aconsejó:
dígale durante un mes a la Virgen María, una vez cada día, el saludo que el ángel le trajo de parte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Así lo hizo. Al mes sentía ya un aprecio tal por la Madre de Dios que consiguió libros católicos y, dirigido por su amigo, el sacerdote sabio, le instruyó en la religión católica y se convirtió. Después dijo muchas veces a sus amigos: un mes de Ave María cada día bastó para que Nuestra Señora transformara mi corazón. ¿Qué tal que nosotros rezáramos bien el Ave María? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida también? ¿Qué te parece, Oriana? De verdad es una historia muy impactante, hermana, porque de hecho nosotros rezamos mucho el rosario y a veces solo por decirlo. Así es, solamente como por repetir, pero fijémonos qué frutos de santidad hay encerrados en cada oración. Y por eso precisamente quería traer a consideración lo que significa dejarnos guiar por el Divino Espíritu, por el Espíritu Santo, así como lo hizo la Santísima Virgen María. En el capítulo 1 de San Lucas nos cuenta el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando el ángel Gabriel, enviado por Dios, fue donde una virgen, le anuncia que sería la madre del Señor, la llama llena de gracia, le dice que el Señor está con ella, y le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Queridos hermanos, el Divino Espíritu, cuando se posesiona de un ser humano, lo transforma, porque lo hace semejante a Dios, pone esos movimientos que tiene Dios, le va sugiriendo cómo debe obrar, ¿no? Por ejemplo, también en la primera carta a los Corintios dice San Pablo: Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Qué bonito, ¿no? Sigue diciendo: nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas en la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios, es una locura para él, y no puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo si tenemos su Espíritu. ¿Qué te parece, Oriana? Es muy impactante, de verdad, hermana, porque si nos ponemos a pensar, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que va a habitar en nosotros, es el mismo Dios, es algo muy grande. Así es, desde que nos bautizamos comienza a habitar un ser divino dentro de nosotros, y muchas veces lo dejamos solo, muchas veces nos dedicamos a lo exterior y no interiorizamos ese ser divino que está muy dentro de nosotros. Por eso, amigos oyentes, les invito a que junto con María Santísima todos los días entremos a lo más recóndito de nuestro corazón y hablemos con ese ser divino que habita en nosotros. Vamos a un tema musical, pero al regreso le vamos a preguntar a la Virgen María qué sintió ella cuando fue habitada por el Espíritu Santo y cuando ese Divino Espíritu se posesionó de ella de tal forma que le impulsó a hacer tantas maravillas. Ya volvemos. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio Con los Ojos de María, por Radio Natividad.
Y bien, seguimos entonces en este su espacio. Vamos a pedirle a Dios que la comunicación se mejore un poco. En el segmento anterior hablábamos de cómo la Virgen María fue visitada por el Espíritu Santo y cómo tuvo esa fuerza para ser movida por este Divino Espíritu. Vamos entonces, dijimos que ahora le vamos a preguntar a ella y que nos vaya iluminando qué sintió cuando fue poseída por el Espíritu Santo, qué conclusiones podemos sacar de lo que nos cuenta el Evangelio. Pero antes de comenzar otra vez con este tema, les quiero dar el número de teléfono para las personas que deseen comunicarse: 0424-243-5169. 0424-243-5169. Pueden compartir el tema, solicitar oración. Recuerden que siempre durante nuestro espacio recibimos encomiendas y al final rezamos las tres Ave María. Pues decíamos antes, en el segmento anterior, que la Virgen Santísima en el día de la anunciación del ángel, qué emoción debió ser, ¿verdad, Oriana? Sí, hermana, no me imagino ese asombro de la Virgen María al ver el ángel y tan grande escena, tan hermosa también. Sí, y sobre todo lo que significa, porque recordemos que el Espíritu Santo, el Espíritu, todo lo espiritual tiene más fuerza que lo carnal y lo físico. Ciertamente nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a estar en el ambiente humano, natural, carnal, ¿no? Todo lo palpable. Pero cuando sentimos un toque de Dios, como lo llamaba San Juan de la Cruz, toque sustancial, que Dios toca el alma, es decir, que son esos momentos como tan impactantes cuando Dios se hace presente a nuestro corazón. Son experiencias tan especiales que pareciera que lo transforman todo, ¿no? ¿A ti te ha pasado algún momento de sentir la experiencia, de sentir a Dios en tu corazón? Sí, hermana, y es inexplicable. Es algo inexplicable y que, bueno, uno quisiera quedarse ahí. Por eso San Pedro, cuando tuvo la experiencia del Tabor, dijo: Maestro, qué bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Porque lo espiritual, cuando se presenta, tiene más fuerza que lo natural. Pues de este modo, el Divino Espíritu, cuando irrumpe, pone en movimiento, hace obrar sin tardanza. Nos empuja a irradiar lo que nos coloca dentro. Y así lo hizo en la Santísima Virgen María. El Espíritu Santo engendró a Jesús en su vientre y de inmediato la lanzó a la misión. María se puso en camino, nos dirá el texto sagrado, cuando después de que recibe el anuncio del ángel, enseguida también le anuncia que Isabel está encinta, y enseguida María Santísima emprende un camino con diligencia, nos dice el texto sagrado. Espude, o sea, una diligencia que no conoce pereza, no conoce flojera. ¿A ti alguna vez te ha atacado la flojera, Oriana? Ay, sí, hermana, demasiado. Normalmente a veces a los niños y jóvenes con mayor razón la flojera a veces les ataca y les impide hacer obras, ¿no? Pues, queridos hermanos, si nos dejamos invadir por el Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo se posesione de nosotros, automáticamente la flojera se va. Es como algo, una fuerza innata, una diligencia que pone. Y así lo hizo en la Virgen Santísima. Ella se puso en camino con diligencia y lo hizo para congratularse con Isabel, o sea, para servirla, para felicitarla por la obra grandiosa que Dios hacía en ella. Eso es esta obra, los que están siempre en camino, disponibles, preparados, listos, y lo están con diligencia, con celo, con rapidez, con expedición, con prisa. Queridos hermanos, cuando estamos en la obra del servicio a Dios, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos pararnos, no podemos detenernos. Piensa tú, querido oyente, cuántas veces en tu vida has tenido desaliento, desánimo, amargor, ganas de ya no luchar más, de no seguir adelante. Pues el Espíritu te impele y te dinamiza
te pone como aliento nuevo. Por eso le llaman el consolador, el refrigerio. Cuando tú estás triste, Él te alegra. Cuando tú estás sin fuerzas, Él te fortalece. Cuando tú estás sin aliento, Él te vuelve esa vitalidad que se necesita para seguir caminando. Y eso con la idea de prestar un servicio. En el caso de la Virgen Santísima fue para prestar el servicio a Isabel. ¿Tú qué opinas, Oriana? La Virgen María estaba embarazada. ¿Tú crees que era lógico que ella fuera, habiéndole anunciado que iba a ser la madre del Mesías, que fuera a saludar a su prima Isabel y a ponerse como esclava a su servicio? ¿Eso es lógico? No, hermana, y para nada, porque Isabel tampoco es que vivía cerquita, a la esquina. Ella vivía lejísimos y eso era un viaje de días y en burrito, ni siquiera es en un carro, un burrito aguantando ese sol, pero todo por ese amor y esa diligencia. Exactamente. El Espíritu Santo, y con esto ya terminamos para ir al tema musical, el Espíritu Santo te hace afrontar dificultades, o sea, que la dificultad que se te presenta, tú no la veas como dificultad, tú lo superes. Por eso, amigo oyente, ¿tienes alguna dificultad en este momento, algo que te impida seguir caminando? Pídele la luz al Espíritu Santo y el aliento y la fuerza para seguir caminando. Vamos al tema musical y al regreso continuamos. Recuerden que pueden escribir al 0424-243-5169. Ya volvemos. Diré, Dios mío, ¿y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando Tu Espacio con los Ojos de María a través de Radio Natividad. Bueno, y continuamos, amigos oyentes de Radio Natividad, en este su espacio con los Ojos de María, hablando sobre todo lo que puede hacer en nosotros el Espíritu Santo si lo dejamos. En el primer segmento veíamos cómo la Santísima Virgen fue inundada por el Espíritu Santo y así engendró a Jesús, gracias a este divino Espíritu. Este divino Espíritu que se posesiona del alma y enseguida, como veíamos en el segmento anterior, nos lleva a prestar un amor servicio, nos quita toda pereza, toda flojera, toda desgana, todo desaliento y nos invita a entregarnos con generosidad al servicio de Dios, al servicio de nuestros hermanos. Y terminábamos el segmento preguntándonos cuántas veces nosotros en el camino, sobre todo del servicio a Dios, hemos querido a veces tirar la toalla porque no aguantamos más. Momentos en los que vemos la dificultad más grande y comienza un combate espiritual, comienza a flaquear las fuerzas del espíritu y parece que nos queremos echar por la borda porque no vemos salida. En esos momentos, invocar al Espíritu Santo. Y así justamente nos lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Oriana, puedes leer en el capítulo 6, podemos leer lo siguiente. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo, para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero. ¡Qué bonito! Queridos hermanos, fijémonos en lo que dice San Pablo. Siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia, con integridad, y sobre todo dice una palabra hermosa, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero.
cuán necesario es esta docilidad y este amor sincero, ¿verdad, Oriana? ¿A ti qué te parece la docilidad al Espíritu Santo? ¿Qué significa ser dóciles al Espíritu Santo? Dejarnos conducir, ¿no? Dejarnos conducir por esas inspiraciones que Él nos va poniendo, que son inspiraciones de Dios y son buenas para nosotros. Tenemos que tener ese corazón abierto y el oído presto al estar a esas inspiraciones que el Espíritu Santo nos pone. Exactamente. En esos momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento que nos pone la realidad de la naturaleza humana, queridos oyentes, fijémonos en lo que obra el Espíritu Santo y dejemos que en nuestra vida sobresalgan esos dones del Espíritu Santo que también San Pablo nos lo relata en la carta a los Gálatas. En un ratito ya los vamos a referir, que son los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que deben dar justamente el combate espiritual. Cuando Dios permite en nuestra vida dificultades, problemas, incluso tentaciones o incluso caídas o pecados, lo permite con la idea de que nosotros salgamos más fortalecidos de eso y que podamos invocar más la ayuda de Dios y dejarnos guiar por el Divino Espíritu. Pero en esos momentos de combate espiritual surge una inquietud. ¿Tú sabes cuál es, Oriana? No, hermana. Pues surge el que prevalezca el espíritu o prevalezca la carne. Es decir, cuando yo me veo en combate espiritual, puedo decir, decaigo, o puedo decir, no, me mantengo firme luchando con las armas de la fe. Y eso es lo que nos dice San Pablo en los Gálatas. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren, porque si están animados por el espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de la naturaleza. Queridos amigos, ¿no hemos experimentado muchas veces estas pasiones? ¿No hemos visto en nuestra casa peleas, rivalidades, violencias, ambiciones? Pues en ese momento está prevaleciendo en nuestro hogar, en nuestro ambiente, el espíritu del mal, el espíritu de la carne, o sea, la carne, no el espíritu, la carne. Pero sigue diciendo el apóstol, les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del espíritu es, amigos oyentes, a conseguirlo, vamos a pedirlo insistentemente en esta novena de Pentecostés. Y el domingo, día del Espíritu Santo, pidamos, Señor, danos los frutos abundantes de tu Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la magnanimidad, la afabilidad, la bondad, la confianza, la mansedumbre y la templanza. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Así que vamos al tema musical y al regreso ya vamos concluyendo nuestro espacio hablando del Espíritu Santo. Ya volvemos. Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la redención, que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo. En Él, toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad. Juan Pablo II. Y bien, continuamos en este su espacio, ya en el último segmento, para rezar también las tres Ave Marías con las que nos despedimos. Hemos estado hablando sobre
la necesidad de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Qué importante es dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Incluso en esos momentos de dificultad, de tormentas interiores, de luchas, de combate espiritual, dejar que el Espíritu Santo se posesione de nosotros y nos invada con su fuerza, con su luz, con su guía. Así lo hizo la Santísima Virgen. Y así comenzamos el espacio viendo cómo en el anuncio que le hizo el ángel, María Santísima quedó poseída por el Divino Espíritu y se dejó guiar por él en todo momento. Oriana, tú nos querías compartir algún texto, ¿verdad?, de reflexión. Sí, hermana. Dice San Agustín que María Santísima ha sido la única que mereció ser llamada Madre y Esposa de Dios. Y fue verdadera Madre de Dios porque fue mística esposa del Espíritu Santo, dispuesta por él con la sobreabundancia de la gracia desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. El Espíritu Santo la preparó con amorosísimos cuidados para ser tabernáculo del vivo Hijo de Dios. Y cuando se le apareció el ángel para darle la feliz nueva, la saludó sin más: "Salve, llena de gracia". Ya poseída por el Espíritu Santo y llena de su gracia, recibe todavía una nueva y singular plenitud de ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Divino Espíritu desciende sobre ella en forma singularísima. El amor infinito la hace fecunda y forma de su cuerpo inmaculado el cuerpo inmaculado del Hijo de Dios. Bueno, pues ya sabemos, amigos oyentes, la grandeza que tiene la Santísima Virgen. Conmovida por las grandezas de María, la Iglesia ora así: "Oh Dios omnipotente y eterno, con la cooperación del Espíritu Santo has preparado el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que mereciese ser digna morada de tu Hijo. Con la cooperación del Espíritu Santo, Él es en efecto el artífice de este milagro de gracia y de amor, y la Virgen le pertenece enteramente como su esposa, su templo, su propiedad exclusiva. Y eso mismo quiere hacer contigo, amigo oyente. Quiere llenarte completamente, quieres que tú seas su templo. Y de hecho somos todos los bautizados templos del Espíritu Santo. No pongamos triste al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y hagamos como la Santísima Virgen. Dejémonos guiar, dejémonos conducir y obremos las obras del Espíritu, no las obras de la carne. Para despedirnos y rezar las tres Ave Marías, les pido que cada uno en su casa haga un examen de conciencia y cada día, al terminar la jornada, vayamos viendo en qué momentos nos dejamos llevar de la carne y en qué momentos dejamos que el Espíritu Santo dominara sobre nosotros y nos hiciera obrar conforme al querer de Dios. ¿Qué te parece, Oriana? Me parece una excelente manera, hermana, de llevar nuestra, de cultivar ese Espíritu Santo que nos fue infundado en el bautizo. Así es, por eso vamos a rezar las tres Ave Marías con mucha fe y devoción, pidiéndole esta gracia para todos y cada uno de nosotros. ¿Te parece, Oriana? Claro, hermana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oriana, muchísimas gracias por tu participación. Hasta el lunes que viene, ¿no? Sí, si Dios quiere, hermana, claro que sí. Pues agradecemos a todos ustedes, amigos oyentes, por estar en sintonía. Les recordamos que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zaida Cárdenas, que estuvo en los controles. Les invitamos a participar siempre de nuestro espacio Con los Ojos de María, los lunes de 5 a 6 de la tarde y los martes de 1 a 2. Quien les habla, hermana Luz Miriam, se despide gratamente, deseosa de volvernos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 8 días. Y que tengan una excelente fiesta de Pentecostés. Dios les bendiga. Con los ojos de María. María, mírame. Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. Déjate guiar por ella.